We start. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conferencia más de Casa Árabe. La conferencia de hoy tiene el título La especificidad de la islamofobia francesa en Europa Occidental. Y vamos a hablar sobre islamofobia en Francia y en particular cómo se utilizan o aparecen referencias al Islam o los musulmanes en el debate y el juego político en Francia, en los distintos registros ideológicos del panorama político francés. Para ello contamos con Marwan Mohamed, que es sociólogo e investigador del CNRS en París, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Muchísimas gracias, Marwan, por acceder a estar aquí hoy con nosotros, aunque sea un viaje relámpago, para estar aquí y compartir con nosotros y los estudiantes del programa, de los programas universitarios que participan hoy y nuestro público en general sobre estas cuestiones, con un impacto y reflejo también importante en nuestra sociedad, como se ha podido ver en las últimas semanas. Su conferencia es la séptima conferencia del programa de Aula Árabe Universitaria que organizamos en colaboración y a propuesta de los programas universitarios de grado y posgrado de las universidades de Madrid y de Córdoba, y que en esta ocasión realizamos en colaboración con el Máster en Estudios Avanzados sobre el Islam en la Sociedad Europea Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Por ello, para presentar a Marwan Mohamed, contamos con el profesor Adil Moustawi, que es coordinador de dicho máster y profesor en el Departamento de Lingüística y de Estudios Orientales de la Universidad Complutense de Madrid. Adil, muchas gracias de nuevo por estar una vez más aquí con nosotros y la colaboración en el máster y en otras actividades que tenemos aquí en Casa Árabe. Siempre nos traéis ponentes y temas muy interesantes y bueno, espero que el resto del público también lo encuentren de interés. Como sabéis, el objetivo de Aula Árabe Universitaria es enriquecer la formación de los programas universitarios con exponentes y expertos en temática árabo-musulmana o árabo-islámica y que los estudiantes se puedan acceder también a estas distintas temáticas desde diversas disciplinas y campos de estudio. En este sentido, para todos los estudiantes que asistéis a más del 50% de las conferencias, podéis acceder luego a un certificado que os damos al final del curso, un certificado de aula árabe universitaria. Y simplemente recordaros, para los que estéis interesados en luego solicitarlo, que para que quede registrada vuestra asistencia a las conferencias, los que estéis aquí en sala, tenéis que registrarlo en el pasaporte al mundo árabe, con un sello que os ponen a la entrada de la sala. Y los que estéis siguiéndonos online, tenéis que registrar vuestro nombre, apellidos, programa universitario y universidad en el chat de la plataforma por la que se transmite la conferencia, y luego también podéis utilizar el chat para trasladarnos preguntas que desde aquí trasladaremos al ponente, y así también el abrir el espacio de debate, no solamente aquí en las salas, sino también con el público que nos sigue online. Y por mi parte nada más, simplemente también recordar que la conferencia se está transmitiendo en castellano, pero que luego podréis acceder en unos días también al podcast en la lengua original en francés, que es como se va a emitir aquí en la sala y la tenemos luego también grabada. Con esto, Adil, muchas gracias de nuevo y cuando quieras. Muy bien, gracias a ti, Olivia. Pues en primer lugar, como no, pues agradecer a Casa Árabe la posibilidad que nos ha dado para que nuestro máster participara otra vez en esta cuarta edición, ¿no?, de Aula Universitaria Árabe. Y, por supuesto, agradecer al público presente y también a las personas que nos acompañan a través del canal YouTube, ¿no? Antes de ceder la palabra al profesor Marwan Mohamed, me gustaría también darle la bienvenida en francés, donc, au nom de notre département. Me gustaría mucho saludar a Marwan Mohamed por haber aceptado esta invitación para esta cuarta edición del programa Aula Universitaria Casa Árabe. Estamos seguros que la presencia de Marwan hoy con nosotros aquí nos va a permitir aumentar los intercambios de opiniones, intercambio de proyectos futuros con todos aquellos que trabajan sobre este tema del que nos va a hablar Marwan Mohamed hoy, es decir, el tema de la islamofobia. Presentar a Marwan Mohamed haciendo conexión también con sus principales
ejes de investigación y las temáticas que he analizado anteriormente y en las que también está inmerso, ¿no?, en la actualidad. Voy a recoger sus propias palabras y tal como se define él en su portal, ¿no?, propio. Marwan dice que soy sociólogo, responsable de investigación en el CNRS y adscrito a l'ENES, la Escuela Nacional Superior, ¿no?, del Centro Maurice Albuac, y desde hace 15 años investigo las trayectorias delictivas a través del prisma de las bandas juveniles, el desistimiento o las barricadas y más recientemente la delincuencia organizada. También investigo sobre la islamofobia utilizando el marco de la construcción de los problemas públicos o de orden nacional, ¿no? Sobre el primer tema, el profesor Marwan Mohamed llevó a cabo un trabajo de investigación pionero para la obtención del título de doctor, que resultó en un libro publicado en 2011 bajo el título La formación de Bond entre la famille École et la rue, publicado por Presse Universitaire de France en 2011, y también publicó posteriormente también un libro en conjunto, ¿no?, con Laurent Mucchielli, titulado Les bandes jeunes, des blousons noirs à nos jours. Y otro libro también sobre la delincuencia y las salidas, ¿no?, delincuentes, ¿no?, titulado Les sorties de la délinquance, enquête, théorie, méthode, editado por La Découverte. Sobre el tema que nos interesa hoy, que es la islamofobia, o dicho de otra forma, el racismo antimusulmán, un concepto viejo y nuevo a la vez, pero cuya mayor gestación fue a lo largo de estas dos últimas décadas, un concepto que también se asocia con la historia colonial, en el caso de Francia y también en el caso de otros países europeos, y también se asocia con las coyunturas políticas de Occidente en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años. Se asocia también con las políticas de securitización del Estado neoliberal, la derechización o la ultraderechización también del espacio público en Occidente y en América del Norte. Y también se asocia con la industria en general de la islamofobia que ha emergido muchísimo en los últimos años. Según el profesor Marwan Mohamed, y recogiendo otra vez sus palabras, la islamofobia es una forma importante de racismo que no se estudia lo suficiente en la universidad, ¿no? De ahí este objetivo principal o inicial, ¿no?, que compartió con un profesor Abdelali Hajjat, también de la Universidad Libre de Bruselas, que era que las ciencias sociales arrojaran luz sobre una noción y un fenómeno negados por una parte de las élites, pero al mismo tiempo es un fenómeno muy estructurante para muchos musulmanes y para la población musulmana en general, no solamente en Francia, sino también en Occidente. Para abordar la islamofobia, Marwan moviliza la historia nacional y colonial, pero también la sociología de la construcción de los problemas de orden público y nacional. Y sobre este tema publicó una obra pionera junto con Abdelali Hajjat, y una obra que ha sido citada más de 400 veces en las publicaciones recientes, que se titula Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Una obra que fue también, como he dicho, también citada también aquí en varias investigaciones en España sobre la islamofobia. Mohamed también Marwan publicó un dossier bastante interesante en 2014 junto con Abdelali Hajjat, ¿no?, titulado la sociología de la islamofobia, ¿no?, publicado por Le Presse Universitaire de France. En su página web también podéis encontrar un apartado dedicado exclusivamente a la temática de hoy, que es la islamofobia. El otro eje también de investigación que aborda Marwan Mohamed, que es el concepto del comunitarismo, que es otro tema por el que se interesa y lo estudia también en relación con los debates políticos o sociales actuales en Francia, dado que, según también el propio invitado de hoy, el comunitarismo se mantiene muy deliberadamente en una determinación muy, digamos, vaga, semántica, política y socialmente, y también para estigmatizar todas las formas de repliegue o de resistencia sociales, ¿no?, de vínculo comunitario, y por lo tanto, según el propio autor y nuestro invitado, merece la pena visibilizar este concepto y analizarlo.
Sobre la temática del comunitarismo, Marwan también Mohamed publicó junto con Julian Talpan en 2018 una obra pionera titulada Le Communitarisme, también editada por Le Prix Universitaire de France. Además de las obras que había mencionado, Marwan Mohamed tiene una larga lista de publicaciones. Publicó más de 80 artículos en revistas y capítulos de libro. Fue profesor también, investigador visitante en el Departamento de Sociología de la City University of Nueva York y también en otras universidades europeas y americanas. Sin lugar a dudas, sus investigaciones de alguna manera son también acciones académicas, políticas y sociales de contestación y de denuncia de situaciones de justicia social en Francia en particular y en Europa de forma general. Donc nous sommes impatients. Por lo tanto, estamos deseando escucharle, Marwan, y gracias por haber aceptado esta invitación. Tiene usted la palabra. Merci beaucoup pour l'invitation. Les agradezco la invitación, estoy encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí invitado por Casa Árabe, gracias por estar con todos y todas aquí en Madrid y por haberme invitado, por haberme elegido entre los distintos elementos que utilizan ustedes aquí. Esto es algo que me emociona particularmente. Lo que quiero hoy es hacer una introducción al tema en dos tiempos. Un primer tiempo para hablar del término islamofobia, es decir, el tema que nos ocupa hoy. Porque no sé aquí, pero en Francia se habla mucho de esta palabra islamofobia y provoca reacciones a todos los niveles en la esfera académica, sociopolítico y en los medios de comunicación. Es el término que nombra un tipo de racismo, algo que se ha combatido en las distintas esferas, con lo cual el negar la palabra islamofobia tiene una razón de ser y es interesante estudiarlo. Y después hablar de un enfoque, porque se puede analizar la islamofobia de distintas formas, con distintos enfoques. Después hablaré de las especificidades, las características del contexto francés. ¿Por qué el contexto francés es específico sobre este tema de la islamofobia? Todos los contextos, desde luego, son específicos. La definición misma del contexto lo es, con lo cual de un país a otro no se puede trasladar una misma cuestión. Cada país tiene su historia, pero desde luego se puede decir que el contexto francés se distingue por cierta forma de intoxicidad, de virulencia, de manifestaciones de la islamofobia y también de cierta, como decir, intensidad en las políticas públicas que se llevan a cabo o que tienen que ver, que afectan a las poblaciones de una forma u otra. Y por fin hablaré, si tengo tiempo, desde que salió este libro hace 10 años, ¿qué ha cambiado en el contexto francés? ¿Qué ha cambiado en 10 años? Algunas cosas han cambiado, desde luego. Empezando por el tema de la palabra. Hemos utilizado este término, islamofobia, y es importante, por lo tanto, definirlo. Como toda forma de racismo, la islamofobia descansa sobre lo que se llama en ciencias humanas un proceso de racialización, de alterización, es decir, de esencialización. Estas palabras quizá ustedes las consideren sinónimos, es decir, el hecho de asociar características negativas que no se pueden cambiar a individuos en función de su pertenencia real o presunta de cierta religión. Digo real o presunta, pero presumible, porque realmente se puede no ser musulmán y mucha gente percibida como árabe o de tipo árabe no son musulmanas, pero ya como son árabes se perciben como musulmanas y se tratan como musulmanas, es decir, maltratadas en muchos casos cuando se habla de islamofobia.
Ha habido casos en Francia de personas víctimas de actos islamófobos, discriminatorios, porque se les ha percibido como musulmanes. Estoy acordándome de esa mujer que en un aeropuerto a principios de los años 2000, que tenía cáncer y que estaba sin pelo y se había puesto un pañuelo porque no quería ponerse peluca y quería esconder el tema que no tenía pelo, la humilló. Hubo un agente de seguridad que le obligó a quitarse su pañuelo. Ese agente de seguridad, en pleno debate sobre el velo, pensó que era, como tenía un velo, pensó que era musulmana. Y en otros sitios, en Estados Unidos también, después del 11 de septiembre de 2001, de los atentados terroristas de septiembre de 2001, un hombre indio, un sikh, fue asesinado en una gasolinera por un suprematista americano pensando que era musulmán, y eso porque tenía barba y se había tapado el pelo, con lo cual era un sikh sin más, víctima de islamofobia. Por eso el tema de la islamofobia está, no se refiere solo a los musulmanes, sino a aquellos percibidos como musulmanes, y se desencadena enseguida una actitud que es la que se puede considerar racista. Bueno, pues entonces me gustaría decirles una cosa. Pues muy bien, son conceptos que se critiquen, y pues mejor, me parece perfecto que se discuta, que se plantee uno palabras que se utilizan para describir una realidad, tanto si es islamofobia o otro, eso enriquece el debate. El problema no es el que se discuta sobre una palabra, sino los argumentos planteados, los argumentos para negar la noción misma de islamofobia. El primer concepto es el del origen de la palabra. Hay periodistas y novelistas que a principios de los años 2000 decían que la palabra islamofobia la habían inventado islamistas en Irán a final de los años 70. Otros dicen a finales de los años 80, según sus versiones. Con la cual el origen de esa palabra es una creación de los islamistas con el objetivo de prohibir toda blasfemia. Bueno, cuando se estudia esta palabra se ve que está en un contexto colonial, en el África colonial está su origen, se utilizó por primera vez, la utilizaron administradores coloniales franceses que, preocupados por las discriminaciones que había en la administración colonial francesa y que decían, uy, cuidadito, con tanta islamofobia, con tanto rechazo, vamos a volver a plantear el dominio colonial francés. Ahí es, en ese contexto es donde nace la noción de islamofobia. Igual que xenofobia, la xenofobia, también esa noción aparece al mismo tiempo, en un momento en donde el sufijo fobia no se utiliza para un miedo irracional, sino para hablar de rechazo de manera general. Rechazo no siempre racional, pero rechazo ante todo. Tercer argumento, tienen el sufijo fobia, aquellos que dicen, no, el sufijo fobia no se puede utilizar para islamofobia, sí que lo utilizan para xenofobia. Les dejo que reflexionen sobre estas contradicciones. Otro argumento, el tercero, con la noción de xenofobia se amenaza la libertad de expresión. Esto se puede hacer para prohibir que se critique el Islam, el dogma, la religión, y es una crítica que se hace muy a menudo, pero es una crítica que no se refiere tanto a la palabra, sino a la utilización de la palabra. Hay una polémica muy reciente en Estados Unidos ahora sobre el hecho de que un profesor de arte islámico había enseñado imágenes ligadas a la historia del arte islámico y enseguida juntó una serie de representantes de estudiantes, se movilizaron y como consecuencia se despidió a este profesor. Lo interesante es que sobre este mismo punto la mayoría de las organizaciones musulmanas criticaron a los estudiantes diciendo que no había que utilizar esa noción de islamofobia de esa manera para prohibir entrar en una serie de imágenes que pueden molestar.
Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el racismo, sino que depende de la iconografía, de la historia del arte, etcétera. Con lo cual, esta utilización del término, que es problemática, y podríamos hacer un paralelismo con la noción de antisemitismo, que se utiliza, que es utilizar la acusación de antisemítico, se utiliza muchas veces para callar toda crítica del gobierno israelí. Hay muchísimos ejemplos sobre la cuestión. El problema no es la palabra antisemitismo, sino que es la utilización de esa acusación de antisemita. Por lo tanto, lo más importante es hacer un distingo claramente de la palabra en cuanto a tal, con todos sus límites, por supuesto, y sus utilizaciones. Es decir, en el fondo, la islamofobia no es más que una nueva forma de racismo antiárabe o de racismo antiargelino, que siempre ha sido muy, muy fuerte en el siglo XX, por razones, por supuesto, ligadas a la historia colonial. Por lo tanto, sí, hay una fuerte articulación entre el racismo antiárabe en el contexto francés y la islamofobia. Pero es importante hacer el distingo porque hay toda una serie de árabes que son islamófobos. Entonces, ¿a estos en qué categoría los ponemos? Y después, además, no todos los musulmanes son árabes, con lo cual hay una parte de las personas que no son para nada árabes y que son víctimas de islamofobia, y al mismo tiempo se hacen estudios e investigaciones sobre la discriminación en el mundo laboral y que se ve que por origen, que a origen étnico siempre hay discriminaciones por su pertenencia religiosa, con lo cual es muy importante hacer este distingo y como hay que hacer estudios sobre esta cuestión, siempre hay que tener en cuenta toda una serie de dinámicas. Bueno, esto en cuanto al primer punto, la definición, se ha utilizado y se define como proceso de esencialización negativa, asociado a una pertenencia real o quizá no del todo. ¿Cómo se manifiesta todo esto? Se manifiesta con toda una serie de discursos, con la producción de discursos, todo lo que tiene que ver con la ideología, todo esto está ligado a ciertos prejuicios, asociaciones, y al mismo tiempo se traduce por unas prácticas discriminatorias de violencia verbal, física, degradación, y no solo contra los musulmanes como individuos, sino también como musulmanes como grupo y la religión como culto. Cuando se ataca un lugar de culto o libros santos con odio, no solo se apunta contra individuos, sino contra todo un conjunto más amplio. El segundo punto que me parece muy importante en la definición es que para entender la islamofobia siempre hay que entender esta dialéctica que hay entre el nivel nacional y el nivel internacional. Siempre hay una dialéctica. No se puede desligar una lógica nacional de una internacional. Y en Francia hay toda una serie de temas a nivel internacional que participan del que se enmarca la islamofobia en el contexto francés. Cuando miramos en la época contemporánea, cuando las élites han construido un problema musulmán, pues es bastante tarde. Hubo el periodo, por supuesto, colonial, del periodo de la Edad Media, donde se plantea la cuestión del Islam, etc. Hay todo un archivo antimusulmán que es plurisecular, pero no voy a hablar de eso. Hoy no hay tiempo. Pero bueno, en la época contemporánea, ¿cómo se construye el problema musulmán como un problema de Francia, de su metrópolis? Eso pasa al principio de los años 80. Empiezan al principio de los años 80, es un momento importante en la historia social francesa, en un contexto de la llegada a la izquierda. Mitterrand gana las elecciones en el 81, Pierre Mauroy es su primer ministro y tenemos un gobierno de izquierdas, en donde gobiernan socialistas, comunistas, en fin, toda una alianza entre distintas tendencias. Y entre los temas que se plantean está el tema industrial. No.
Hay toda una serie de temas de estrategia industrial, económica y de doctrina económica que se plantean. Y al principio de los años 80 es lo que se llama históricamente el momento en que hay un cambio totalmente hacia el neoliberalismo, con las élites, sobre todo las socialistas, que aprueban la economía de mercado, el capitalismo como principal doctrina y como sistema de organización de intercambios económicos en Francia. Esto tiene unas consecuencias directas sobre la industria y por razones de coyuntura y de elección y de estrategia económica hay conflictos en las fábricas. Esto es importante, entenderán por qué. Estos conflictos en las fábricas hacen que en las fábricas se encuentren los obreros menos calificados, que casi siempre son inmigrantes. En gran parte son los magrebíes, los marroquíes, sobre todo en la región de París, en Poissy, estas pequeñas ciudades de la periferia francesa. Conflictos, decía, en las fábricas con una mayoría de obreros marroquíes apoyados por sus colegas, una parte de los obreros y por las secciones locales, también los sindicatos, la CGT, la Confederación Force Ouvrière, en fin. Todos estos sindicatos se bloquean, hay huelgas en las fábricas y todas las reivindicaciones son reivindicaciones muy clásicas, mantener el trabajo, mantener el salario, mejorar las condiciones de trabajo. Y entre las reivindicaciones también estas dos fábricas, los obreros que piden pues que tengan unas salas para poder hacer sus oraciones o que se les cambie un poco los horarios durante el Ramadán para poder rezar. ¿Por qué lo piden? Pues en primer lugar porque en su mayoría son musulmanes, pero también porque desde 1976, es decir, hay otra industria de automóviles, la patronal, con el acuerdo del gobierno, por supuesto, aceptó estos arreglos para estos obreros musulmanes que son magrebíes o de África Occidental, de Senegal, como de lo que sea. Parece una tontería, podría parecer una tontería en muchos países y en muchos sectores de la economía, pero es una petición importante para estos obreros. Y entonces el gobierno francés, con la patronal y con la parte de los periodistas, transforma su discurso y vamos a pasar al discurso. Se van a criminalizar las luchas. Se va a hablar de cuestiones sociales y de cuestiones religiosas. Es decir, el gobierno de esa época dice, no es una lucha social, es una lucha religiosa lo que están llevando a cabo. Detrás de los sindicatos y detrás de esas reivindicaciones hay una manipulación de imams integralistas para luchar contra la economía francesa, para tener manos sobre las empresas y empieza a circular este tipo de discurso. El alcalde de Marsella, Gaston Defferre, llegó a calificar estas huelgas de huelgas santas y de huelgas chiís. Bien, es interesante esto de huelga chiita y es para volver al tema de internacional. ¿Por qué habla de huelgas chiitas? Porque estamos a principios de los años 80, pocos años después de la revolución islámica de Irán y en un contexto de un Líbano muy complicado, es el momento de los secuestros franceses en Líbano. Hay toda una, como decía, una preocupación por parte de las autoridades francesas para todo lo que está ocurriendo en la zona, digamos, de Irán y de Líbano, con la llegada de las milicias chiís muy bien organizadas que luchan contra la hegemonía y la presencia francesa allí. Bueno, por eso hay esta conexión internacional, por eso es tan importante esa conexión. Francia, España, Inglaterra y otros países han sido atacados muchas veces por atentados reivindicados por grupos islámicos. Se habla de yihadismo o de otras cosas, pero bueno, de tipo político, religioso, que utiliza la violencia política en nombre del Islam o que utilizan el referente islámico. En segundo lugar, el contexto es importante y utilizamos el
el caso de algo que se dijo antes. ¿Por qué se habla de la sociología de los problemas públicos? Porque son, ningún problema es natural de por sí. Es decir, hay que estudiar. No hay un problema en sí. Son problemas construidos. Muchos temas no son de actualidad y se podrían considerar como problemas públicos. Para que haya un problema público, tiene que haber unas condiciones. Condiciones necesarias, que son tres. En primer lugar, tiene que haber una creencia colectiva de que existe un problema. Y esa creencia es el producto de un trabajo de conocimientos, de información o de desinformación, depende del punto de vista, depende de lo que se propuesta sobre el Islam y sobre los musulmanes. Hay quien selecciona y que decide qué es un problema y qué no lo es. Y para ello hay una especie de archivo de ideas, de prejuicios, en los cuales se va a sacar algún elemento. Estas creencias que se basan en la movilización de actores. Y ahí, por eso hablamos de élites. Entre las élites hay una parte que se moviliza, no todas. Con lo cual, hay que pensar qué élites son las que se movilizan mediáticamente, dónde están, en el mundo universitario, en la derecha, en el campo administrativo, cuál es el pozo. Y una tercera condición, que es para que esta creencia exista, tiene que haber una condición de normas, es decir, reglas a partir de las cuales, algo plantea un problema. Y en Francia, una norma en la que se apoya es la norma de la homogeneidad nacional. Una norma de homogeneidad nacional, es decir, subyacente a la construcción y a la idea de que existe un problema musulmán, una norma que plantea por un tema de religiosidad musulmana, esos inmigrantes y todos sus descendientes y los inmigrantes poscoloniales. ¿Cómo se manifiesta todo esto? Se habla de un problema público, esto se difunde, las élites se mueven y se construye. Hay una serie de convergencia de intereses progresivos que pueden no ser mayoritarios, pero sí convertirse en otro momento. Si tomo un ejemplo sobre el tema del velo islámico, por ejemplo, que llevamos 30 años, ese ha sido, digamos, el meollo de la controversia cuando se habla de musulmanes. Todo esto se plantea sobre el tema de que si llevan velo y la vestimenta asociada al Islam. Y es muy interesante ver que desde el final de los años 80 hay filósofos, hay políticos, hay periodistas que piden que se prohíba el que haya señas religiosas externas. Dicen que hay que prohibirlo en nombre de ciertos argumentos sobre los cuales podríamos discutir, pero desde luego esta petición de prohibición de signos es minoritaria, no hay consenso y no hay consenso hasta el final de los años 80. Hay unos proyectos de ley, hay unas circulares que se van presentando y el Consejo de Estado, mirando la ley, piensa que prohibir signos religiosos es una discriminación en lugares públicos. Es la postura mayoritaria hasta el final de los años 90. Y a principios de los años 2000, en un marco político y geopolítico, se invierte la opinión con un elemento fundamental que es el 11 de septiembre de 2001. De Estados Unidos. El tema geopolítico siempre tiene un vínculo con la forma en que las minorías se pueden tratar a nivel nacional. ¿Por qué hablo de este tema de signos religiosos? Creo que es una de las especificidades francesas, una de las primeras además, y es que la solución, una de las soluciones al problema musulmán ha sido el utilizar el tema de la neutralidad laica y proponer una nueva disciplina laica. Así es como se habla de ella, un nuevo régimen jurídico de reglamentación. Y esto toda una serie de espacios públicos y de instituciones públicas. O sea que este tema se ve a través de todo el recorrido de la neutralidad
francesa, vemos cómo el tema del problema musulmán ha ido avanzando, ha ido penetrando en las instituciones, en las opiniones y en los programas políticos también. De hecho, antes de la ley de 15 de marzo de 2004 que prohíbe que se tengan signos ostensibles en las escuelas y en los colegios públicos y liceos públicos, es decir, cuando se habla de signos es el velo, sobre todo el pañuelo, lo que se habla. ¿Cuál es la ley? Es la del 19 de diciembre de 2000. Que dice dos cosas: el Estado en su casa y las iglesias en la suya. El Estado es neutro, la neutralidad tiene que ver con los funcionarios públicos, con las administraciones públicas, territoriales del Estado. Ellos son los que tienen que tener un deber de neutralidad, tienen que ser neutrales. No es algo que tienen que hacer los ciudadanos, no. La institución pública es la que se neutraliza. Y a partir de 2004 hubo una evolución jurídica de este principio que lleva a que toda una serie de juristas hablen de neolaicidad. Porque la filosofía cambia. Entonces, a partir de esta ley, a partir de entonces, el principio de neutralidad ha ido difundiéndose cada vez más. El principio de neutralidad en los colegios, en los liceos y después en las asociaciones, en las empresas, después incluso en el campo deportivo. Acabo de ver una exposición de fútbol y hay una fotografía de una chica que juega al fútbol y que lleva un hijab. Bueno, pues les digo que en Francia no se puede participar en una competición organizada por la Federación Francesa de Fútbol en el básquet si se tiene con un hijab y si se es mujer, por supuesto. O sea que no tiene nada que ver con la ley del 9 de diciembre de 1905. Fue la que habló de todos estos temas. Era una institución fuerte, política, que tenía una fuerza moral, una influencia moral en la población. Y desde 2004 hay una disciplina, es decir, hay unas leyes, unos reglamentos de interdicción mucho menos liberales ante un culto que muchos consideran débil por poca capacidad de movilización, aparte de los discursos que aparece en la prensa. Nadie piensa que los musulmanes son una amenaza para el Estado, para las instituciones. Esto es algo que no está en el mundo real, en el mundo de las instituciones, no lo está. Este es uno de los primeros elementos, pero desde hace 10 años hay otros dos elementos que me parecen fundamentales. El primero, el reforzar el control directo del Estado sobre el culto musulmán y específicamente sobre el culto musulmán. ¿Cómo? Pues a través de medidas, persecuciones, aumentando la seguridad, la vigilancia, pero también injerencias en los asuntos culturales. A veces el Estado, a través de sus servicios, pues intervienen en el funcionamiento de un lugar de culto, de una asociación musulmana, diciendo que tal imán, tal dirigente tiene demasiada autonomía y que no gusta mucho. Esto es algo que ocurre a nivel local y sobre todo con el culto musulmán, específicamente con el culto musulmán, porque podríamos pensar que en el fondo se puede decir que el Estado también hace de policía del culto. Todas estas cuestiones se comentan, jurídicamente se puede hacer y es una práctica de Estado que se podría aplicar a todos los cultos y no solo a uno. Aquí sí que se puede hablar de discriminación. En tercer lugar, en cuanto a fortalecer, hay leyes que han fortalecido el control de las autoridades sobre el pensamiento musulmán a través de dispositivos de prevención de la radicalización, de lo que llamamos la radicalización. Es un campo reciente que depende de la oleada de ataques terroristas que ha habido en el Estado francés.
Hay toda una serie de leyes que se han ido desarrollando para luchar contra aquello que se presenta como una ofensiva masiva importante de movimientos islámicos en el contexto francés. Habla de este tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Estás bien. Sí, 5 minutes. 5 minutes. Cinq. Non, 10 minutes. 10, C'est bien. ok, super. Donc, vous voyez que, en termes O sea que en términos de respuesta, yo creo que una de las especificidades francesas es que hay distintas medidas políticas. Hay autoridades políticas que han ido muy, muy lejos, las que han ido más lejos en el contexto europeo, en la influencia, en la intentona de construir subjetividades musulmanes conformes, subjetividades musulmanas vigiladas, controladas. Y les voy a dar algún ejemplo para que entiendan hasta dónde puede llegar. Desde el 2013, una de las evoluciones principales para comprender la especificidad, una de las evoluciones fundamentales es el relato, sobre el relato, el relato sobre la presencia musulmana. Hay algo que existe desde hace mucho tiempo en la construcción del problema musulmán, que es algo fundamental en los discursos. Antes les hablé de la racialización, ¿verdad? Como fuente y como origen del racismo. Hay tres formas de racialización históricamente. Bueno, dos sobre todo. La biológica, el racismo biológico, que hace que caractericen características morfológicas, físicas, con un tipo de actitud. Y características identitarias. Ese es el racismo biológico, distinguiendo y haciendo una jerarquía biológica entre razas. Ahí, así se han construido todos los pensamientos fascistas. Luego hay otro tipo de racialización más contemporánea, que es el racismo y la racialización cultural, que se basa sobre un sistema de clasificaciones, jerarquías ligadas no a la biología, al cráneo, como en tiempos de la antropología, sino que se basa sobre diferencias culturales inalienables, una jerarquía ligada a pertenencias, a la civilización, a los orígenes, a la cultura. En todo ello se puede clasificar la islamofobia. Se dice muchas veces que la pertenencia religiosa pertenece a la cultural más general, con lo cual estamos en esta segunda forma de racismo que es hegemónica. Pero el historiador Ghazi Ebrahimi, de origen iraní, escribió un libro muy interesante y allí habla de las historias cruzadas de la islamofobia y el antisemitismo en Europa desde hace varios siglos. Está publicado en francés, pero también en inglés, creo que ha escrito. Y propone este escritor, Emmanuel Crais, otro elemento que es muy importante para comprender la islamofobia, que es el tema de racialización conspirativa. Y bueno, pues aquí hay un relato. ¿Qué es la racialización conspiratoria? Es el tema de asignar características sociales, una identidad a un proyecto escondido. Los grupos sometidos a esta racialización conspiratoria no son solo inferiores, sino que tienen un proyecto político escondido. En la historia contemporánea, esta forma de racialización conspiratoria es uno de los elementos fundamentales de toda una serie de masacres de masa. Los judíos de Europa en la Segunda Guerra, en Bosnia, cuando masacraron a bosníacos en Europa, decía el de los tutsis en Ruanda, otra masacre, con lo cual hay toda una serie de masacres de masa. Y se crea antes un enemigo a través de este mecanismo de racialización conspiratoria. ¿Por qué se habla de
conspiratorio, este tema de conspiratorio, se habla de conspiraciones de muchas formas diferentes. Yo me refiero a los trabajos de Manuel Kress, que dice que la forma es conspiratoria porque se basa en un relato en donde hay complotistas que se pueden identificar, aunque sean ocultos y que están en todas partes, pero que no están en ningún sitio, pero que se pueden identificar. Dos, están organizando un complot, tienen un objetivo. Tres, con la ayuda consciente o inconsciente de colaboradores. Y cuatro, para dominar. El objetivo es dominar o arrasar con una nación o una civilización. En el contexto francés, ¿quiénes son esos supuestos complotistas? Pues los islamistas, el islam político, lo que se llama el islam político, los separatistas. O también lo que dice el presidente de la República, el separatismo islamista. Esos son los complotistas. ¿Por qué organizan un complot? ¿Qué complot? Bueno, pues acabar con los valores de la República. Esto es en la versión republicana. Y otros, en la derecha, se piensa que este complot es para sustituir la noción francesa eterna, blanca y cristiana por unas poblaciones musulmanas que vienen de África. Y esto con la colaboración de los islamistas de izquierda, es decir, todos aquellos que están en una crítica del antirracismo y que son víctimas, se consideran islamo-izquierdistas. Son toda esta serie de palabras que se están creando que son difíciles de comprender, pero bueno, estas son las palabras que existen en las editoriales conservadoras, en los periódicos de derechas, para acabar con las instituciones, como decía. Bueno, esta forma de racialización conspiratoria está volviéndose ya muy central y lo que me choca en el contexto francés es que hay una tesis de un complot islamista que ocurre incluso cuando habla el jefe de Estado, en las palabras también del ministro del Interior. Les voy a citar dos ejemplos y con eso voy a acabar. En cuanto al jefe del Estado, hace unos años, en el Consejo de Borgoña, en el Consejo Regional, hay unos elegidos, regionales, un elegido de la extrema derecha del Front Nacional, que dijo que había una clase de niños con su profesora que venían al Consejo Regional porque hicieron con una madre que les acompañaba y que llevaba un pañuelo. A esta madre la humilló, la ridiculizó ante todos los alumnos, no sé si ustedes lo recuerdan, y la ridiculizó y la señaló con el dedo. No dijo que era un árabe ni una argelina, no decía nada. Lo que hace es en nombre de una norma progresista, en el nombre de la República, en nombre de la igualdad en el poder. O sea que la extrema derecha recupera siempre esos argumentos progresistas, valores progresistas, para acusar a una mujer por llevar un pañuelo. Lo interesante es que después se escribe un comunicado y en la prensa hay muchísimas emisiones en la televisión 89, en Liberación, ninguna mujer con pañuelo fue invitada. El director del Figaro, que es un periódico de derechas, dice que odia la religión musulmana. Otro periodista del grupo de TF1 dice que el pañuelo islámico es parecido a lo que llevaban, al uniforme que llevaban los nazis, los de las SS, con lo cual recuerda de esta forma la ocupación, la colonización. Liberación, que es de izquierda, hace una encuesta sobre esta mujer. Entonces pregunta, ¿por qué estaba esta mujer allí? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué dice Liberación? Liberación dice que de hecho era una mujer que no podía venir al colegio porque tenía que ir a trabajar y sin esa madre no se podía hacer esa fiesta. Con lo cual la directora
le insistieron para que dejara su traslado, que tenía que hacer muchas cosas y se libera para que se pueda hacer esa reunión. Esta es la historia sin más, tras este estudio. Pero en la prensa lo que sacan es que esa mujer está asociada a una ofensiva islamista que quiere introducirse en las instituciones republicanas, que quiere sabotearlas desde dentro, que quiere acabar con los valores republicanos, con lo cual hay que excluirlo, según dice la extrema derecha, una parte de la derecha y una parte de la izquierda, dice, hay que excluirlos de los espacios públicos. Bueno, pues ahora voy a hablarles de Macron. Un poquito más tarde es el jefe del Estado, es el presidente de la República y da una entrevista a Valeur Actuelle, que es una revista de extrema derecha. Es una revista de extrema derecha. Así que un jefe de Estado que no es de extrema derecha dé una entrevista a una revista, pues ya nos dice mucho. ¿Qué dice en esta entrevista? Pues dice, Julie Odul, la elegida de extrema derecha, es la víctima, cayó en la trampa. Esta mujer está más cerca de los medios del Islam político de lo que parece. Por lo tanto, ya ven que siempre hay este tema de que por detrás hay toda una treta y todas aquellas mujeres que llevan un pañuelo, todas las personalidades de la sociedad civil, todas ellas lo que quieren es socavar porque quieren reafirmar su islamismo en el territorio y enseguida es algo muy sospechoso, con lo cual hay una lógica de sospecha que se traduce también en las prácticas administrativas. Y voy a citarles lo que dijo el ministro del Interior después de un ataque que hubo en la policía a la policía francés. Christophe Castaner invita a todos los servicios. Da toda una serie de ejemplos, hay una audición ante la audiencia y dice lo siguiente, cito lo que dijo, una práctica religiosa rigorista, particularmente exacerbada en tema del Ramadán. Por definición, el Ramadán es un momento en que hay una práctica exacerbada y más intensa de la religión. Eso es lo que quieren decir. Hay muchísimos musulmanes que tienen estas prácticas de Ramadán, con lo cual tiene que haber alerta, según él. Dice, hay un cambio de comportamiento en el entorno. Llevan barba, como yo, hoy. Que un individuo dé un beso a otra persona o no lo haga, esto era por la pandemia. O si hoy tiene una práctica regular o una práctica cotidiana o ostentatoria de la oración ritual. Todo ello se consideraba como signos de radicalización, lo cual tiene consecuencias, se puede fichar a personas, se le puede poner una vigilancia especial. Todo esto sí que esta forma de ver las cosas tiene sus consecuencias después sobre los musulmanes. Siempre hay esta lógica de la sospecha. Tanto si son practicantes como si no lo son. Y con ello voy a concluir. Y es que desde 2013, y es una de las especificidades del contexto francés, este tema, este lugar que ha acogido el tema de la sospecha del complot islamista en las prácticas administrativas, en el debate público y en la forma también en que los niños y lo que dicen se les observa en los colegios públicos, en los liceos, etcétera, o como en el mundo del trabajo, como esta forma de afirmar la visibilidad religiosa es un problema. Hay muchísimos musulmanes que para no parecer sospechosos no dicen, no se atreven a decir que comen halal, por ejemplo, y prefieren decir a sus colegas que son vegetarianos. Yo creo que oficialmente la población musulmana es la que dice que es más vegetariana, pero es porque no quieren declarar que comen halal, que siguen un poco ese ritual.
Estos son los efectos y esta es mi última palabra, y es que alguien que no se atreve a decir o mostrar su religiosidad para no parecer sospechosa, si un día se sabe, será sospechoso porque había disimulado el que tenía una religiosidad. Es un círculo vicioso al final. En la vida social, cotidiana y profesional de toda una serie de cuestiones en el contexto francés, gracias por su atención. Siento que me he alargado un poco. Muchísimas gracias, Marwan. No te has pasado tanto, unos minutitos. Yo creo que he hecho una panorámica muy... Has hecho una panorámica muy extensa sobre lo que, lo que ha sido la evolución de la islamofobia, el racismo antimusulmán que comentabas en el contexto francés. Y bueno, agradecerte también esa pormenorización del contexto social, económico, político en Francia, ¿no? Y los cambios que ha habido en estos años y luego los ejemplos que has comentado en la actualidad. Yo creo que has abierto bastante ese aspecto de debate. Adi, no sé si quieres tú hacer algún comentario, abrimos el debate. Sí, abrimos el debate y luego. Y luego. Sí, de mi parte también. Si os parece, vamos a abrir el espacio de debate entre entre el público que está en la sala. Luego también cogemos preguntas de los seguidores online. Si no hacemos preguntas nosotros, sí. Vale. Tenemos aquí una primera pregunta. Y. Cogemos un turno de dos o tres y luego. Bueno, sí. ¿Alguna orden? Se coloca la pregunta, ¿no? Sin, ¿eh? ¿Alguna presentación previa? ¿No? Sí, es cortito bueno, para presentarse. Sí, simplemente bueno, mencionar quién es. Merci bien, monsieur. Muchas gracias, profesor Marwan Mohamed. El francés no es mi primer idioma, pero intentaré hablarle francés. Soy antropólogo, profesor de máster sobre el Islam, junto con el profesor Adil, ha hablado de algo muy interesante. Yo, como antropólogo afroportugués, se me ha confundido con un musulmán y, por lo tanto, he padecido este tipo de rechazo. Y quiero hacerle una pregunta. Usted ha hablado de la homogeneidad y del comunitarismo. ¿No le parece que esto es un nativismo étnico? Lo que nosotros llamamos en español nativismo étnico. Es decir, cierto relato que dice que no se ha producido ninguna mezcla, y esto está muy vinculado a la historia del colonialismo. Segunda pregunta. Quiero darle las gracias por haber descrito las tres formas de racialización. Es un tema que me interesa muchísimo. Y quería hablarle de Ramiro de Maeztu. En España ha habido esas leyes sobre la hispanidad y muchas leyes racistas vinculadas con el colonialismo español. Eso también ha sido el caso en Portugal, porque nosotros, los mulatos o mestizos, se nos consideraba como complotistas, es decir, un complot en contra de la nación portuguesa, es decir, que éramos gente no fiable. De confianza. Es decir, que no se confiaba en nosotros. Muchas gracias por lo que tenga que decir. Sí, allí al final de todo. Buenas tardes. Quería preguntar, porque siempre cuando hablamos en general sobre islamofobia nos detenemos muchísimo en todas las políticas de derecha y pensamos en la derecha, y
estaba pensando cuando lo escuchaba a Marwan, el profesor, sobre el caso de la revista de Charlie Hebdo y particularmente como es una revista claramente de línea de izquierda, estaba pensando en, sobre todo, ¿no?, con la historia de las izquierdas que tiene Francia. Bueno, pensaba cómo la islamofobia fue creciendo y está en crecimiento constante, sobre todo en las izquierdas, ¿no? Y lo complejo que es, porque claramente las derechas se pueden conocer, pero a veces a las izquierdas tal vez les podemos exigir más, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en eso, en el caso de Charlie Hebdo, y si puede un poco mencionar qué opina al respecto. Gracias. Cogemos esa aquí también del medio. ¿Y si os parece con eso mismo? Tengo una pregunta que me acaba de surgir con lo último que has dicho, que hay gente musulmana que un poco intenta esconder esa identidad religiosa, sea diciendo que come, es vegano, vegetariana, o a veces incluso cambiando el nombre para hacerlo como más occidental, más francés, más inglés. Y no he podido evitar pensar un poco que si estás escondiendo un poco tu identidad, es como que un poco temes a ser perseguido. Inmediatamente he pensado un poco en nazis y judíos, cómo intentan esconderse, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿crees que esto podría en algún futuro llegar a convertirse en persecución, en intentar señalar y acusar al que es musulmán o musulmana? Gracias. Vale, pues os parece, bueno, cogemos esa más y ya con eso le damos la palabra al ponente. Merci beaucoup pour votre présentation. Muchas gracias por esta presentación increíble, es muy muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Cuando yo estuve en la universidad en Montreal, cuando se producen actos antiárabes, antiislámicos, sobre todo el 11 de septiembre, pues nos dijeron que eso era racismo global. No querían hablar de la policía, la universidad, ni de... Nadie quería hablar del odio racial étnico. Mientras que tratándose de antisemitismo, si se critica a Israel, siempre es antisemitismo. Si una persona, yo como palestina, tenía ese problema, no podía criticar, no podía decir los jazidíes tienen sombreros, gorros negros, las mujeres se casan muy jóvenes. Cuando comparamos los derechos de la mujer en las familias super islamistas y comparamos con los ultra ortodoxos judíos, pues siempre se nos ha acusado de antisemitismo, siempre por el simple hecho de ser árabe palestina, sin hablar de religión, porque si uno dice que es cristiano árabe, dice pues entonces eres cristiana musulmana. En fin, eso era más bien un comentario. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se puede cambiar la percepción? Porque con los ricos del países del Golfo no hay racismo. El dueño del Paris Saint-Germain es un musulmán y no es la persona más igualitaria, liberal ni nada, pero no se habla de él porque primero está la economía. Hace unos días unos franceses de extrema derecha decían que Francia debería volver a comprar el Paris Saint-Germain para hacer frente al proyecto de islamización política. No sé si tiene tiempo de hablar todo esto. Yo le pido a Casa Árabe que vuelva, porque la verdad es que son muchísimos los temas que tenemos que abordar. Muchas gracias. Muchas gracias por estas preguntas y por los comentarios. Voy a tratar de contestar. Y voy a tratar de ser muy completo. Voy a intentar, además, unir las diferentes preguntas, la cuestión del nativismo, por ejemplo, o la definición del pueblo eterno de cada país, la definición de la
identidad y esta noción simbólica de pertenencia. Eso es lo fundamental. Hablamos mucho de la ideología de la gran sustitución, es decir, una población que quiere sustituir a otra, pero los que piensan en la sustitución piensan que ellos son los titulares y comparamos con el fútbol. En el fútbol están los que están en el banquillo y los que están en el terreno. Es decir, que los que hablan de gran sustitución se consideran titulares. Y esto nos remite a la construcción de la identidad nacional y sus fronteras con el paso del tiempo. Pero para contestar a varias preguntas a la vez, me gustaría recordar algo que no dije. Una de las características de la historia de la islamofobia en Francia y una de sus especificidades son diferentes genealogías. Es decir, hay diferentes genealogías históricas que explican por qué. Es una manera de ver las cosas, de considerar a los musulmanes, que encontramos primero en la derecha, sobre todo en la derecha. La mayoría de las leyes discriminatorias fueron propuestas por la derecha. Sigue habiendo una diferencia importante entre las soluciones políticas de la derecha y la izquierda, también en el contexto francés, aun cuando parte de la izquierda es muy sensible, incluso la extrema izquierda es muy sensible ante las tesis islamófobas. ¿Qué son estas grandes genealogías de la islamofobia en Francia? A largo plazo encontramos todo lo que se ha llamado el antimahometismo cristiano, que surgió cuando surgió el Islam. Cuando surgió el Islam, parte del poder católico ve surgir el Islam como un poder competidor, una amenaza política, territorial y como estrategia de defensa. Y en esta lucha hegemónica entre las grandes comunidades religiosas, pues se van desarrollando relatos, prejuicios, discursos de rechazo, por lo tanto, y de demonización de las poblaciones musulmanas. La iconografía, textos religiosos, literatura, diferentes vías se han utilizado. Es decir, que está este antimahometismo de tipo religioso que sigue existiendo hoy en día en el contexto francés, en parte de poblaciones conservadoras cristianas, a diferencia de poblaciones cristianas sociales. Es decir, no son todos los católicos, por un lado, los protestantes, no, es parte de las comunidades cristianas conservadoras que siguen viendo el Islam, al igual que el judaísmo, como religiones competidoras. Es decir, esto da lugar a unos votos muy a la derecha. Esta es la primera genealogía. Luego la segunda es el trabajo de esencialismo vinculado con el orientalismo. Es algo muy, muy importante. Ha tenido que ver con la política, pero sobre todo con el arte, la literatura, lo imaginario. Ahí hay gente que ha producido unas cosas magníficas, pero que en el pensamiento orientalista han mantenido una visión del otro, una visión oriental, el musulmán, una visión muy homogénea, esencializada, etc. En tercer lugar, y es muy, muy importante, también tenemos, o digamos que la islamofobia también nos lleva a un pensamiento asimilacionista, muy vinculado al desarrollo de la potencia colonial y el proyecto colonial. ¿Cómo vamos a justificar que vamos a dominar a unos pueblos, sacar sus riquezas y hacerse con el control de su territorio, si no es mediante un discurso de inferiorización? ¿Cómo mantener un distingo entre sujetos coloniales, que son franceses, y ciudadanos de pleno derecho? Eso solo es posible a través de un discurso de inferiorización y esencialización, y ahí está la noción de asimilacionismo, y esto basado en la idea de que hay un pueblo eterno, superior. Algunos son asimilables y otros, sin embargo, no lo son. Y encontramos de nuevo este asimilacionismo que aparece en la izquierda, porque también hay una izquierda asimilacionista que lo oculta detrás de un republicanismo muy poderoso.
Es decir, esta idea de un ciudadano abstracto, no vinculado al territorio, y esto no se corresponde con los que tienen una práctica visible de la religión musulmana. En cuarto lugar, desde el punto de vista de la genealogía, la islamofobia es una nueva rama de la xenofobia. La xenofobia, muy a la derecha, con esta oposición entre el nacional y el extranjero, un rechazo del extranjero. Es decir, esto lo vemos claramente desde el punto de vista histórico, pero los que se movilizan por motivos de xenofobia no necesariamente están en la izquierda. En la izquierda están los que defienden la islamofobia en nombre de un pensamiento antimaterialista que se podría volver antirreligioso. Y tenemos estos debates de la ultraizquierda, la religión como opio del pueblo, y por lo tanto no solo es el Islam, sino que es la propia religión la que plantea problemas en esta tradición filosófica histórica. Y para muchos intelectuales o pensadores de extrema izquierda, incluso muy progresistas desde un punto de vista social, hay una oposición al reconocimiento de la islamofobia. ¿Y por qué? Pues porque todo lo religioso viene a contrariar un proyecto político que es el del surgimiento de una clase proletaria revolucionaria. Los musulmanes vienen a contrariar este surgimiento y por eso hay que invisibilizarlos, hay que luchar contra el reconocimiento de todo lo que no es clase social. Y claro, hay relatos y vemos que hay gente muy a la izquierda que se pasa a la extrema derecha, gente estanilista, trotskista, que ahora son muy, muy activos islamófobos desde hace ya 20, 25 años. Y luego está en los movimientos todo lo que tiene que ver con el homonacionalismo, el femonacionalismo, es decir, una especie de recuperación de las luchas feministas o LGTBIQR para alimentar un discurso islamófobo, y esto en nombre del hecho de que la presencia musulmana, el dogma, etcétera, amenazan la propia existencia de las mujeres, por un lado, de las minorías sexuales LGTBI, por otro lado. Así que vemos que la mayoría de los movimientos, o digamos el movimiento feminista, está dividido. El primer asunto del pañuelo, la ley de 2004, pues se dividió en dos el movimiento feminista y antirracista. ¿Por qué hay que reconocer el motivo religioso? ¿Es un motivo legítimo de racismo? Parte de los antirracistas consideran que no, porque la religión es una opción, una elección, una filosofía, pero no es una característica heredada. Así que este es el razonamiento que se da. Y esta configuración está muy vinculada a la historia de Francia, su historia colonial, multisecular y también su historia política. Voy a acabar con ello. Cómo la relación con lo religioso se estructura a través de la relación con el catolicismo, la Revolución Francesa, la dificultad para la República para imponerse y estabilizarse frente a ese poder, y con un siglo XX que es el de la secularización de Francia. Pero cuando digo secularización no es solo laicización de las instituciones, quiere decir la pérdida de influencia de las normas religiosas, y al final del siglo vemos surgir pues un retorno a lo religioso, sobre todo en los grupos minoritarios. Es decir, que este regreso a lo religioso, sobre todo para los jóvenes, pues lo encontramos en los jóvenes musulmanes, pero también existe en los jóvenes evangelistas, por ejemplo, y las iglesias que tienen que ver con África, el Caribe, etcétera, y también en los jóvenes judíos franceses, con una práctica religiosa muy intensa y a un muy alto nivel, como se ve en la encuesta Trayectoria y Orígenes. Ahí vemos que la relación con la religión de los jóvenes se encuentra muy claramente en los grupos minoritarios, pero claro, el discurso racista también se centra en lo que pasa con los jóvenes árabes. Al hablar de estas genealogías, espero haber contestado a casi todas las preguntas.
Y hay una pregunta a la que no he contestado y que es importante, es la cuestión social. ¿No se tolera menos o más a los ricos árabes? Lo que se tolera es su dinero, el Qatar del Mundial, el Paris Saint-Germain, pues esto siempre se ha criticado. Yo no creo que haya sido un éxito para Qatar el haber comprado y invertido cientos de millones en el Paris Saint-Germain. Así que es algo tan anclado, tan arraigado. No es suficiente tener dinero, ser rico, pero la islamofobia, tal y como se manifiesta, su fuerza en Francia se articula en torno a un desprecio de la clase, porque los musulmanes, la mayoría, pertenecen a la clase obrera o clase media-baja, y no es una casualidad si la construcción del problema musulmán llega primero a las fábricas y tiene en el punto de mira a los obreros, trabajadores inmigrados que han aportado muchísimo, pero que en periodo de frenazo económico pues se plantea la cuestión de su utilidad económica, y ahí surge el discurso antimusulmán, que es un poco algo que viene a parasitar la imagen de las huelgas y las luchas sociales. Vale. Tengo una pregunta. Espera. Marwan, sí, has hablado de estas nuevas narrativas. Has hablado de estas nuevas narrativas que se enmarcan dentro de esta racialidad conspiratoria, que están muy sofisticadas cada vez más, están más normalizadas no solamente en el discurso político, sino también en el racismo cotidiano, en el discurso también cotidiano en Francia. ¿Y qué hay de las contranarrativas? ¿Existen discursos que contra, diríamos, argumentan, ¿no?, esta nueva construcción, ¿no?, dentro de la racialidad conspiratoria? ¿Podrían existir? ¿El islamofobismo es una contranarrativa? ¿Se podría considerar? ¿Qué son capaces de hacer estas contranarrativas? No sé, estoy un poco bastante pesimista, ¿no?, al haber escuchado, ¿no?, lo que es el panorama actual, ¿no? Entonces es mi pregunta, ¿no?, va en este sentido, ¿no?, de las contranarrativas, si existen o no, y qué son capaces de hacer, ¿no?, en este nuevo marco, nuevo, ¿no?, del que has hablado. Merci beaucoup. Alors, muchas gracias. Es evidentemente una pregunta importante. La contranarrativa ante la construcción del problema musulmán siempre ha existido. Al final de los 90, incluso estos contrarrelatos, contranarrativas, eran hegemónicos. Es decir, que había muchos aliados en el mundo musulmán para defender el derecho a aparecer en espacio público con una vestimenta religiosa, tener la posibilidad de construir una mezquita para enterrar a los muertos. En Francia siempre ha habido una tradición humanista, antirracista, incluso política, favorable, que insiste en la libertad, la igualdad, porque es una cuestión de igualdad. El racismo es una cuestión de igualdad, el antirracismo, el racismo es algo que tiene que ver con la igualdad, y la islamofobia es rechazar la igualdad. Es decir, que siempre ha habido defensores, aliados en esas luchas. Pero desde hace unos 10 años estamos ya en otro régimen político. En primer lugar, en el ámbito político de las instituciones, la ultraderecha está en pleno auge y centra el debate, es hegemónica, se ha normalizado. Estamos asistiendo a la normalización de la extrema derecha desde hace unos años, y por lo tanto eso conlleva un discurso. Yo ahora pregunto, ¿cómo distinguir el discurso sobre la cuestión del Islam de los diferentes partidos de la derecha y el discurso de Marine Le Pen? Ella ya no tiene necesidad de ser antirracista centrándose en los árabes o los negros, con defender la república. Todo el mundo entiende lo que esto está o lo que se implica, y desgraciadamente, porque esto realmente perjudica los grandes principios republicanos, las grandes instituciones, el gran discurso republicano.
los jóvenes, en cuanto oyen hablar de laicidad, pues se sienten atacados. La laicidad, que no era lo que era lo que protegía, pero ahora es lo que amenaza a algunos ciudadanos. O sea que en cuanto a esta contranarrativa, la evolución es compleja. Y ahí donde tienes razón sobre varios puntos, es que la islamofobia fue combatida por varios actores y sobre todo dos organizaciones, una que es la Coordinación contra el Racismo y la Islamofobia y luego el CCIF, el colectivo contra la islamofobia en Francia, CCIF, que era la principal organización antirracista en cuanto a sus miembros en Francia. Muchísimos miembros, gente asalariada, una estructura que producía datos, que acompañaban a las víctimas también, y con una estrategia de movilización de derechos y de acompañamiento de las víctimas ante los tribunales, por ejemplo. Y las dos organizaciones, ambas, fueron disueltas por el Consejo de Ministros, al igual que cualquier grupo terrorista de extrema derecha o grupo supremacista que sería una amenaza para la seguridad del Estado. Esas organizaciones fueron criticadas con unos argumentos que no tuvo en cuenta el Consejo de Estado porque no tenían ningún fundamento, pero en fin, era algo preocupante. Se trataba de decir que el CCIF habla de islamofobia de Estado y hablar de islamofobia de Estado se puede considerar como un llamamiento al odio y a la discriminación y un ataque contra las instituciones. Así que, una vez más, tenemos una interpretación bastante arbitraria que dice, bueno, pues se critica la islamofobia de Estado, se habla de islamofobia de Estado. Quiere decir que se hace un llamamiento al odio contra las instituciones republicanas. Si uno no lo puede hacer como militante, lo puede hacer como investigador, una cuestión de libertad académica, por lo tanto. Pero en fin, esas organizaciones ya no existen, eran fundamentales, eran un recurso para las poblaciones musulmanas. Y fue una decisión del Consejo de Ministros, y sabiendo que aquellas dos organizaciones nunca tuvieron que ser llevadas ante los tribunales, nunca se atacó el Estado, y eso es preocupante en un Estado de Derecho, porque se ataca una institución invocando el derecho. Aquí no se pasa siquiera por el derecho, sino que simplemente hay disolución en Consejo de Ministros. Así que se puede criticar, claro, estas organizaciones, se puede luchar contra ellas, se pueden llevar ante los tribunales si cometen una falta, pero el respeto del Estado de Derecho y la mayoría de las ONGs de defensa de los derechos humanos criticaron esa acción del gobierno. Y luego el gobierno atacó organizaciones de extrema izquierda, movimientos ecologistas radicales. En cuanto se abre la puerta jurídica, pues ya Sánchez Castilla. Así que esto a nivel de discurso. Pero lo que me parece interesante en la época actual es que hay una nueva generación militante antirracista, es decir, que el antirracismo se ha recompuesto, ya no hay el dominio de grandes federaciones de París como en los años 80-90, hay muchísimos movimientos hoy en día que a menudo organizan coaliciones respecto de luchas concretas, con una capacidad de movilización, con otras herramientas, medios y desde el punto de vista de la teoría política con otras referencias y sin ninguna dificultad para movilizar este concepto de islamofobia, reconocer que existe islamofobia. Es una generación que ha crecido junto con jóvenes musulmanes, han crecido con ellos, siguen ahí, no han desaparecido y por lo tanto todos estos discursos de decadencia pues no los comparten. Estamos en una época entre medias, pero de cara al futuro, pues cabe ser optimista. Y hay otra cosa que me sorprende, es que hay cierta recomposición a nivel de cine, de teatro, de música, con nuevos actores, y lo que me parece interesante es la apertura de los medios de producción a nivel de cine para jóvenes realizadores, directores, productores con otro relato, jóvenes que han decidido actuar de otra manera. Un ejemplo muy muy reciente, hay una serie en Netflix, es una publicidad, lo siento, que acaba de salir hace un par de semanas, una serie escrita por Jean-Pascal Zadi,
Jean-Pascal Zadi es un actor, director negro francés, y es la historia de alguien que vive en una periferia, en una cité, y que queda convencido para presentarse como candidato a la elección presidencial. Y su jefa de gabinete, su jefa de gabinete, por lo tanto, es una estudiante diplomada de Ciencias Políticas de París, muy competente, de origen árabe, y que lleva un velo. Y la representación, por lo tanto, del velo en el cine francés habitual es una representación o bien de la mujer dominada, víctima de maltrato, y aquí, sin embargo, tenemos otra propuesta sorprendente, por un lado, porque no estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo, y por otro lado, hay muchas chicas que llevan pañuelo y que tienen diplomas de estudios superiores, muy brillantes, etc. Me parecen dos aspectos interesantes. Yo no sé si puede ser una contranarrativa, pero desde luego a nivel de lo imaginario suceden cosas y hay que seguirlo de cerca. Muy bien, muchas gracias. Cogemos una pregunta más, al menos si tenemos un momentito, cogemos alguna más que... Merci beaucoup. Sí. En relación... y en Austria, la Autriche, Operación Luxor... También en España tenemos, aunque a lo mejor no tan conocido, porque no aparece en los periódicos apenas, pero el caso de la expulsión de Mohamed Said Badawi, que en Cataluña sí que hay gente que se moviliza, aquí apenas, que son voces de activistas, muchas veces antirracistas, no religiosas, o también, pero no en ese campo luchan, que tiene un impacto silenciador no solo en ellos, ¿no? Sino también, me puedo imaginar, en gran parte de la población, sobre todo, por ejemplo, en España, donde gran parte de la población musulmana todavía no tiene la nacionalidad española. Si ves que la gente que levanta la voz son expulsadas, a pesar de vivir aquí 30 años, tener tus hijos aquí, tu mujer es española, ¿no? Entonces, mi pregunta, ya has dado ejemplos de otra gente joven en Francia, de música, de representaciones audiovisuales, pero la población, por ejemplo, que no es musulmana, que no tiene este riesgo de ser expulsada, o por ejemplo, el papel de la academia, de los profesores, respecto a toda esta gran parte de la población que ahora mismo a lo mejor es muy indiferente, que no se da cuenta, o no lo lee, o no va con ellos, ¿qué papel podemos hacer desde la academia para llegar a una parte de la población que ahora mismo es indiferente? Es decir, ¿no? Pensando también en la historia, que al final sí, ¿no? La indiferencia puede hacer mucho daño. No sé si habéis pensado en el grupo, en el centro, si habéis pensado en eso. Muchas gracias. Tenemos un minutito ya, vamos a cerrar. No sé si hay alguna pregunta más en el público. No, ya está. Luego ya cerramos, ¿seguro? Sí, una se anima. Venga, una pregunta. Ce que je ne comprends pas trop. Lo que no acabo de entender en el caso de Francia es que hay una ministra, una parlamentaria nacida en Marruecos. Yo no sé si es solo para decir no somos racistas, pero el problema es el Islam. ¿Cómo puede haber una ministra nacida en Marruecos o parlamentarios? No entiendo si se trata de meritocracia o si es solo para la foto. Pasamos y ya cerramos. Venga, muchas gracias. Ah, una última. Venga, última límite. Hola, muchas gracias. Era solo si podía desarrollar un poco la parte como de la interseccionalidad con la clase, entre la raza y la clase, y específicamente en Francia. Gracias. Una pregunta fácil, terminamos. Wow. la primera y la de... La primera y la última pregunta sobre clases y movilización se pueden unir. Voy a empezar con la segunda, entonces la de la ministra. Yo creo que
En el contexto francés, lo que podemos decir es que la valorización por las instituciones, por los gobiernos de figuras minoritarias, de mujeres, hombres, negros, asiáticos o lo que sea, responden a dos cosas. Por un lado, a una voluntad de valorizar la diversidad del país, de manifestar una posición antirracista, aunque sea solo simbólico, una apariencia. Y también para seguir con el símbolo meritocrático, que es muy fuerte ese discurso en Francia. Se resume diciendo que cuando se quiere se puede, y que la República le pone a cada uno los medios para poder llegar donde quiere llegar. Este discurso meritocrático, en que se habla de distintos individuos, este discurso permite de no pensar en cuestiones colectivas y de clase, sobre todo. Esta es la segunda cuestión. La tercera, hay que entender que los perfiles que se valorizan es una forma de mandar un mensaje a todo el mundo diciendo: estas son subjetividades aceptables, estas son las aceptables. Es un mensaje político. Porque siempre hay en este discurso una voluntad de influenciar las subjetividades, de disciplinarlas. Y entonces, cuando hay que valorizar una figura, sobre todo en la población musulmana, hay que entender, bueno, estas son las figuras, las subjetividades tolerables, aceptables. Eso es lo importante. Yo no soy una subjetividad en el contexto francés valorizable como tal. Yo soy demasiado crítico, independientemente de cuál ha sido mi recorrido. Perfecto, ese es el contexto. Esto significa algo del contexto. Yo no sufro por ello, créame. Pero desde luego, esta ministra de la que usted habla, pues es lo que nos recuerda su recorrido. Bien, su recorrido, ministro de Educación. Reconocida en Estados Unidos. Papandai se llama, claro, y entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué ha aceptado ese cargo? Es un mensaje interesante, es que sea un discurso que se acepte, unas posiciones que se quieran cumplir. Muchas veces en estas figuras tenemos a personas pues muy, muy buenas para hacer, para dar clases de lo que es la República, con lo cual en su utilización hay un punto que es muy importante, pero eso no cambia las cosas para nada. Es importante simbólicamente, pero lo que cuenta es mirar el grupo, el colectivo, las masas y ver cómo movilizarlas. Escucho, parece que ha habido unos aplausos en la sala y el orador ha dicho que gracias, que nos ha escuchado. Entonces, los ciudadanos franceses y aquellos que no están en contacto con las poblaciones musulmanas, pero desde la mañana hasta la noche, desde hace ya 10 años, están escuchando discursos negativos, imágenes negativas sobre la amenaza islámica, la amenaza, en fin, incluso aquellos que viven lejos, incluso esos pueden estar impregnados. Hay una parte de la población musulmana que está llena de esos discursos negativos sobre sus personas y algunos pues desarrollan estrategias y una energía para distinguirse de esa imagen del musulmán que aparece en la prensa, como si con eso se pudieran salvar. Y no estoy hablando de aquellos que están lejos de las comunidades musulmanas. ¿Cómo resistir a todo ello? Yo me pregunto, ¿cómo resistir ahí donde estamos, si no se es muy instruido, si no se está abierto a la diversidad cultural? ¿Cómo resistir ante esta oleada de discursos negativos? Por eso la France Insoumise se plantea su estrategia. Está dividida entre aquellos que insisten para que se reconozcan a las minorías y para que se hable del tema racial y que se articule el tema racial, y los que dicen quizá habría que dejar reposar un poco esas cuestiones y crear un interés de clase entre todas las
clases populares, es decir, poner el tema del antirracismo o el de sexismo, dejarlos un poquito de lado para poder hablar a la gente, al pueblo. Estamos un poco en ese dilema. Yo, en cuanto a la estrategia, no sé qué decir. Yo no soy estratega y me planteo las mismas cuestiones. Es muy complicado hoy en día. Es muy complicado. Habría que ver cuáles son las estrategias a corto y a largo plazo. Yo, si tuviera una solución, estaría escribiéndolo todo el día en la prensa. Pero yo creo que aquellos que dicen hay que volver a movilizar en base a un interés de clase, creo que tienen razón. Yo creo que esa es una estrategia a corto plazo. Tienen razón y además lo que podrían hacer es que cuando hay políticas estructurales, estas políticas tienen efectos importantes sobre estas minorías. Teniendo en cuenta la segregación racial que hay en Francia o la concentración en algunos territorios, si se quiere mejorar las condiciones de vida de las minorías y disminuir las discriminaciones, hay que invertir en algunos territorios, invertir automáticamente en las minorías. Si se invierte en la escuela, yo lo que espero realmente es que se invierta en la educación muy pronto para construir la igualdad desde el colegio, desde la escuela. Tal y como se hace ahora, no. Hay desigualdades y cada vez mayores. Hay que modificar las cosas. Y por supuesto que si se hace, eso sí va a tener unos efectos estructurales muy positivos, incluso en la lucha antirracista. Y yo lo que intento es no separar, es articular ambos elementos para mostrar que las políticas antirracistas son de clase y las de clase son antirracistas, sobre todo. Entonces, ¿qué relato para que se entienda esto en Francia? ¿Qué narrativo? ¿Qué es lo que hay que crear? Pues hay muchísimo trabajo que hacer para que todo el mundo realmente se sienta implicado, incluyendo a personas que no están implicadas por estas cuestiones de racismo. Creo que con otros discursos y otros narrativos a esas otras personas también poco sensibilizadas se les podría movilizar. Y sobre el tema de movilizarlas, incluso las poblaciones musulmanes llegan a un nivel en donde su nivel de movilización está disminuyendo. Incluso para defender sus propios intereses, de islamofobia o de lo que sea. Hay un periodo como de indiferencia, de cuestionamiento, pero yo les digo, quizás no parezca muy optimista, pero tengo más debate con musulmanes y junto con diplomados más debates sobre dónde, a partir de dónde hay que empezar. Algunos hablan de marcharse de Francia y hablo más de eso que de estrategia de islamofobia, con lo cual fíjense en qué situación, en qué estado de espíritu están todas estas personas. Muchísimas gracias, Marwan. Muchísimas gracias a todos por seguirnos aquí y en online. Simplemente por mi parte recordaros que seguimos debatiendo estos temas, especialmente en dos semanas. Tendremos aquí el 21 de febrero a Hassan Razik para hablar de descolonizar el conocimiento antropológico, una perspectiva desde Marruecos. Así que os invitamos a que vengáis pronto y nos veamos aquí. Muchas gracias.